Ha funcionado. Los matones del mercader me han emboscado. Eso dicen. Y que te los has quitado de encima sin problemas. No es mi primera pelea en Corinto. Ni tampoco la última. Humillaremos al mercader en el teatro. He preparado un drama corintio que nadie olvidará jamás. A Brásidas le preocupa que todo se desmadre tras la muerte del mercader. Lo quiere muerto, pero sin alborotos. Ese hombre está muy lejos de Esparta. Esto es Corintia, así que lo haremos a la Corintia. Bien, daremos un buen espectáculo. Las chicas y yo estaremos allí. El público no tiene ni idea de lo que va a presenciar. La vigilancia aquí será intensiva. ¿Querías un puto espectáculo? Quiero que veas a todos aquellos a los que has agraviado. Voy a untarles la cara con esa preciosa sangre tuya, como debería haber hecho con mi reina. Estas calles nunca serán tuyas, cerdo. Puedes apostar tu bonita cara a que sí. ¡Quita tus sucias manos! Y cuando lo haga, te arrancaré la maldita cabeza y se la enviaré al culto como prueba. ¿Tú conociste a mi madre? No daba más que problemas. Pero me las pagará. Cuando acabe contigo, buscaré a tu madre y le llevaré tu maldita cabeza. No, si yo le llevo la tuya antes. No creo que les importe que desparrame tus sesos por todo el teatro. ¡Lárgate de mis calles! Ya no son tus calles. ¡Lárgate de mis calles! ¿Cómo puede suceder eso?
para... ¡Me llevaré tu cabeza! Corintios, esta es la comadreja que os roba el pan, la plaga que arruina vuestros cultivos. Mátalo, llevas mucho tiempo esperando este momento. Será todo un placer. ¿Mejor? Me moría de ganas de hacerlo. Se lo tenía merecido. Y tú mereces respuestas. Ven, hablemos, pero en privado. No sé cómo agradecerte lo que has hecho. Y por una vez, también puedo darle las gracias a Alcibíades por mandarte aquí. Es mucho más astuto de lo que parece. Él sabía que salvarías Corinto de ese monstruo. Todo el mundo ha salido ganando. Has demostrado ser una valiosísima socia comercial. Hablando de negocios, me debes algo, Antusa. Sí, mi reina. Llegó y se fue a toda prisa de Corintia, pero me impactó como una tempestad. Eso lo recuerdo perfectamente. Era una mujer fuerte y con mucha energía. Vino a Corinto buscando su lugar en el mundo, pero nunca logró encontrarlo. Hablas de ella con cariño. Era su amiga. Tal vez, pero era algo superficial. Mirrina escondía un dolor terrible que no mostraba a nadie. ¿A dónde fue después de Corinto? Eso ya no lo sé. Seguro que te dio alguna pista. Creo que ni ella sabía dónde se dirigía. Yo lo único que sé es que ganó un barco jugando a los dados. Era lo mínimo que Tike podía concederle. El barco se llamaba Canto de Sirena. Canto de Sirena. Ese barco resistía todo lo que Poseidón le echara por delante. Gracias, Antusa. Que los dioses te sonrían, Cassandra. Ven a verme cuando quieras. Te pondré al día de lo que pasa en Corinto. Parece que me aguarda un futuro interesante. Y a mí. Canto de Sirena. Si encuentro a alguien que conozca la nave, estaré más cerca de dar con ella.